Buenos días, señoras y señores, oyentes de Somos Fútbol, RD Radio. Reciban un cordial saludo desde Puerto Plata, donde les saluda un seguro servidor, Xavier Cadalso. Sorprendidos, estamos aquí, pues ya ven ustedes, presiden al borde de la 1 pm del día lunes de este mes. Yo diría que el lunes más deseado por todos, lunes día 17. Después de haber tenido un final de jornada de la NBS en su jornada número 22, que nos tenía muy expectantes, y al fin y a la postre ha pasado lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Esperaba más que nada por el tema de la lógica, el tema que estaba ahí y que era lo que podía suceder, ¿no? Atlántico Fútbol Club ha quedado fuera de la partida y al derrotar en extremis en un partido que tuvo muy complicado en el campo del Barcelona Atlético y, como digo, en extremis, en el último segundo del partido, Briceño conseguía darle la vuelta a un marcador que se le había puesto cuesta arriba ante un Barcelona que, como siempre y como es habitual en la temporada, ha complicado muy mucho las cosas a sus rivales. Luego, lamentablemente, no se ha visto compensado en la tabla clasificatoria por esos puntos que se le han escapado en pequeños detalles y bueno, y con goles que han conseguido su rival en despistes defensivos, que bueno, verdaderamente han hecho de que la situación no fuera todo correcta y todo buena que querían, ¿no? Pero como digo, la jornada ya ha concluido y sin duda pues la hemos tenido con sorpresas finales que han hecho de que Oliver Mendoza, el entrenador del Moca Fútbol Club, presentase su dimisión una vez concluido el partido de ayer, que enfrentaba a los hombres del conjunto del Moca, pues al Atlético San Francisco, perdón, que al final a postre con un contundente 6-0, 0-6, para hablar con corrección, infringieron una importante derrota al equipo del Moca Fútbol Club, y Oliver Mendoza no está muy de acuerdo con la imagen que ofrecieron sus jugadores dentro del terreno de juego. Esto, como digo, una vez concluido el partido, supuso de que Oliver Mendoza se reuniese con su presidente y le presentase su dimisión. Todo, también tenemos que tener en cuenta, ha quedado emplazado a una reunión que van a mantener el día de hoy Oliver Mendoza, pues con la Junta Directiva del Moca, pero mucho tendría que cambiar las cosas para que Oliver Mendoza continuara al frente de Moca. Esto va a suponer unos cambios, sin duda alguna, pues en todo el equipo técnico, bueno, el limitado equipo técnico que tenía Moca, porque era Oli y unos pocos más, ya que no tenía ni segundo entrenador, ni muchísimo menos, y vamos a ver a qué director técnico ahora puede rescatar o recuperar el Moca para dirigir a sus hombres en la fase que empieza a partir de la semana próxima para determinar el 2018. Pero bueno, esta noche en nuestro programa Oliver Mendoza nos va a estar explicando todo lo sucedido en el partido, todo lo que a él no le gustó de sus hombres en el terreno de juego y cómo ha ido esa reunión en Moca con los directivos. También hay otro punto caliente, que es en Puerto Plata, el Atlético Fútbol Club, en extremis, como decimos, pues quedaba eliminado de esta fase que se va a iniciar ahora, y ahí tenía, o hay un proyecto, o se había hablado de un proyecto a medio y largo plazo con Miguel Ángel Zazú en el día de hoy reúne con Rubén García y con Arturo Gense para ver cómo queda todo, cómo se va a determinar el futuro del Atlántico. Tengo conocimiento de que ya hay algunos hombres que están siendo llamados para poder incorporarse a algún equipo para poder afrontar esta segunda fase de la competición, y hay hombres que suenan fuerte para que al menos momentáneamente abandonaran la disciplina
Atlántico y se uniesen a reforzar a otros equipos, ¿no? Pero también vamos, si os parece, porque el programa de esta noche será largo y tendido y hablaremos de todo esto que estamos comentando, vamos a hacer un repaso para que sepáis los marcadores y la tabla clasificatoria tal como vivió y concluyó el día de ayer, ¿no? La tabla, bueno, los marcadores son los siguientes: Atlético San Cristóbal 8, Delfines del Este. Este, recordar que fue un partido que se celebró el pasado día miércoles. Luego tenemos que el día sábado se jugó Jarabacoa 4, Inter RD 0, Moca 0, Atlético de San Francisco 6, Club Atlético Pantoja 0, Atlético Vegarreal 0, Atlético Pantoja, que al final no pudo doblegar a un Atlético Vegarreal que jugó casi en parte, una pequeña parte de la primera, los primeros 45 minutos con un hombre menos. Evidentemente en la segunda parte estuvo casi bien en la totalidad del tiempo con solamente 10 hombres dentro de la cancha. También se produjo al final otra expulsión que dejó a Atlético Vegarreal con 9 hombres dentro del terreno de juego, pero aún así los hombres dirigidos por Lenin Bastida no hicieron hincar la rodilla a Atlético Vegarreal, que con la derrota hubiera supuesto al menos, bueno, quieras que no, un discernio para ver si Atlántico o no entraba en esa última clasificación. Luego todo se daría a temas de interpretaciones, pues sabemos ya el lío que se produce día sí, día también. Tuvimos el partido que yo estuvo en un puño entre Cibao y OIM, ¿no? Un OIM que salía del inicio pues convencido de sus posibilidades y de poder hacer hincar la rodilla, como al final sí que lo hizo ante los hombres que del Cibao Fútbol Club, un resultado de 2-2, pero vamos, en muchas fases del encuentro OIM estuvo por delante en el marcador y al final incluso pudo sentenciarlo, pero bueno, el resultado final que les convenía a OIM era al menos sacar un punto y lo hicieron ante el Cibao Fútbol Club. Y también, como hemos hecho mención, ese encuentro entre el Barcelona Atlético 1, Atlántico Fútbol Club 2, una victoria que a los hombres de Miguel Ángel Zazu los dejan fuera de esta segunda fase de la competición. La tabla clasificatoria, ¿cómo ha quedado? Pues encabezada por Atlético de San Francisco con 48 puntos. Tenemos ahí luego en segunda posición a Cibao Fútbol Club con 46 y Club Atlético Pantoja con 45 en la tercera posición. Luego tenemos a Fútbol Club en cuarta posición, pese a su gran derrota del día de ayer con 38 puntos, con 36 Atlético Vegarreal en quinta posición, y cierra la tabla de los elegidos OIM con 36 puntos, que aún encabezado por La Vega, aún empatado con La Vega, pues por el tema de golaverajes, pues está enclavado en esa posición. Quedan fuera de esta clasificación Atlántico Fútbol Club con 35, luego le sigue Jarabacoa en octava posición y con una brecha importante de puntos con 25 puntos, luego está en novena posición el denostado Delfines del Este con 20, luego le sigue en décima posición Atlético de San Cristóbal con 17, Inter RD en onceava posición con 10 puntos y Club Barcelona Atlético cierra la tabla clasificatoria con 8 puntos. Comentar de que en teoría los descendidos a una segunda división hipotética que se podría producir por el beneplácito de Félix Lederma y Osir Guzmán, aunque está ahí escondido, sigue mandando, pues los descendidos serían Inter RD y Club Barcelona Atlético. Quedaría como un descenso posible administrativo, pues de Delfines del Este, que por la mala gestión y por haber dejado pendiente de pago a sus hombres, pues ya veríamos a ver qué es lo que sucede con esa última posición.
y también dirimir de que Atlético San Cristóbal puede estar dentro de la partida en un hipotético chance administrativo, ya que es consabido de que ha tenido problemas con sus jugadores, y veríamos cómo determina la LDF y la Federación Dominicana de Fútbol cuál puede ser la continuidad y si se puede garantizar su participación el próximo año. Lo que sí que está claro es que al menos durante del puesto número 1 al número 8, estos pueden ser la próxima partida. Por fiabilidad, al menos esta temporada, Club Barcelona Atlético, aunque se encuentre descendido, podría ser que se beneficiara de esa seriedad que ha mantenido en detrimento de Delfines e Inter RD, y como digo, quedaría en suspenso esa interrogante ante Atlético de San Cristóbal. Pues nada más, aquí lo dejamos. Seguiremos en la sintonía esta noche a partir de las 8 p.m. Jordi García y Xavier Cadalso en Somos Fútbol RD Radio. Simplemente ahora vamos a poner un chic de sintonía y luego haremos una prueba ya fuera del programa, aunque ustedes la podrán escuchar del servicio de Skype. Ahí lo dejamos con esa sintonía. Como decimos, estamos haciendo Hola. Esta prueba. Bienvenido al servicio de llamada de prueba de Skype. Después de la señal, por favor, grabe un mensaje de 10 segundos. Después, su mensaje será reproducido de vuelta. 654321, probando Somos Fútbol RD Radio. Recuerde la sintonía del fútbol dominicano. Si es capaz de oír su propia voz, entonces ha configurado Skype correctamente. Si oye este mensaje solamente y no escucha su propia voz, significa que algo no está bien en los ajustes de sonido. Por favor, revise los ajustes del micrófono o puede visitar skype.com para obtener más ayuda. Gracias por usar el servicio de llamada de prueba de Skype. Hasta luego. Bueno, y lo dejamos aquí. Venga, hasta luego.